Bueno, egunon guztioi eta eskerrik asko gaurkoan hemen zuekin egoteko aukera emateagatik. Muchas gracias por permitirme estar hoy con todos vosotros y vosotras y sobre todo quiero agradecer a Teznalia el elegir el territorio histórico de Álava como sede de este Perspective 2017. Sin duda va a ser una jornada referente en el mundo de la industria y la tecnología y en un territorio como el nuestro, puntero en ambos sectores, obtiene quizás una mayor relevancia, si cabe. Para acercarse al conocimiento de nuestro territorio, Araba, basta con repasar los datos económicos para darse cuenta de que la industria tiene un peso fundamental. Contribuye con un 32% al PIB de Álava, muy por encima del 23,5% de Euskadi, del 17% de España o del 19% de la Unión Europea. El sector industrial cuenta con 2.033 establecimientos y da empleo a más de 37.000 personas. Sectores como la automoción, aeronáutica, ferroviario, vidrio, fabricación de tubos, herramientas de mano, alimentación y vino, transporte y logística, biosanitario, estos son ámbitos que están muy arraigados en nuestro territorio. Y en el campo de la investigación no quiero olvidarme y me gustaría destacar lo que se está realizando en el ámbito de la energía, las estructuras aeronáuticas y el farmacéutico. Otro de los rasgos importantes de nuestro territorio es que nuestra economía es su apertura al exterior. La economía alavesa y las exportaciones alavesas representan algo más del 31% del total de la comunidad autónoma. Otro indicador que se encuentra muy por encima del peso poblacional que tenemos y del peso económico. Y un dato más, también muy significativo, más del 55% de lo que se produce en Álava se exporta. En definitiva, Álava es un territorio altamente industrializado y capaz de competir en el mundo global. Pero para poder mantener este alto nivel de desempeño económico, tenemos que seguir incidiendo en la mejora de las capacidades para competir. Y desde la Diputación de Álava queremos contribuir a ello. Queremos sembrar para recoger, como nos decía el vídeo. En esta legislatura, la Diputación Foral de Álava está reforzando su colaboración con diferentes agentes para apoyar el despliegue en el territorio de las estrategias RIS3 Euskadi. En el 2016 hemos incidido en dos estrategias en las que, junto con otros agentes, Teznalia ha sido uno de ellos, hemos realizado y hemos desarrollado dos iniciativas. Una de ellas tiene que ver con la fabricación avanzada Industria 4.0, hemos hecho un convenio con la Cámara de Comercio para la sensibilización de las pymes, la formación en ciberseguridad y en la que Teznalia va a elaborar 12 diagnósticos de nuestras empresas en Industria 4.0 y la otra tiene que ver con el mundo biosanitario, que hemos hecho un convenio con la Universidad del País Vasco y con Teznalia también para la generación de una unidad de desarrollo farmacéutico de primer nivel en Álava. En el 2017, además de colaborar en la continuidad de estos proyectos, pues queremos también poner una serie de nuevos proyectos, uno que tiene que ver con el CIS Energigune y la energía, y varios que tienen que ver con la fabricación avanzada Industria 4.0. ¿Cuáles van a ser estos proyectos a futuro? Bueno, en Vitoria la universidad va a implantar el grado de automoción, la Diputación ha colaborado en ello. También estamos colaborando en la formación de doctores en aeronáutica, de la mano también de la universidad y del CTA. Y junto con Egibide y Caslan Araba y la Universidad también del País Vasco, vamos a poner en marcha un curso de especialización Industria 4.0 en Vitoria-Gasteiz. Todas estas actuaciones que he mencionado tienen por objetivo apoyar la mejora competitiva respondiendo a las necesidades de las empresas. Y me gustaría subrayar, ya he hecho una mención con anterioridad, que Teznalia juega un papel relevante en alguna de estas iniciativas ya en marcha. Un papel que nos gustaría que se intensificara, sobre todo en una tarea tan necesaria como la transferencia del conocimiento y tecnología a las empresas alavesas, algo en lo que Teznalia, pues sin duda, tiene una gran experiencia y un gran saber hacer.
Y para finalizar, trasladarles que dentro de las líneas estratégicas de la Diputación Foral de Álava tenemos clara nuestra apuesta por la fabricación avanzada. Nace de la necesidad y queremos ser un referente. Por ello, nos parece un acierto la organización de esta jornada de hoy en Álava en un tema tan importante como las oportunidades ante el desafío digital. Horregatik, tendaliaren presidentea, eskerrik asko, perspektibes 2017 hau Vitoria-Gasteizera edo zer arabara ekartzeagatik. Mila esker.